Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo de paz y bien para todos los asistentes a este nuestro primer seminario internacional de electrónica aplicada a la industria. Con mucho gusto, mi nombre es William Arévalo, yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMA y hoy es un honor dar la bienvenida a este primer espacio académico, ¿sí? Uno de los muchos que vamos a hacer de aquí en adelante en relación a los procesos de actualización de nuestra querida profesión, la ingeniería electrónica y su impacto en la sociedad, ¿sí? El seminario lo vamos a dividir en dos momentos. Esta tarde vamos a realizar dos de nuestras conferencias. Nuestra primera conferencia la dirigirá el doctor César López, ¿cierto? En relación a cómo la robótica industrial aporta a nuestra sociedad. Posteriormente, dependiendo de cómo vayamos en el tiempo, vamos a tener una segunda charla en relación al impacto que tiene la microelectrónica en nuestra sociedad de igual manera. La segunda sesión la vamos a realizar por una plataforma privada, por Meet, cuyo link les estaremos compartiendo pues, cuando ya sea el momento. ¿Listo? De esta manera, quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Y pues sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida al doctor César López. Doctor César, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer seminario internacional de electrónica aplicada a la industria. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Me invitó mi amigo Edwin, quien va a ser también conferencista el día de mañana. Perfecto, muchas gracias, doctor César. Si usted me lo permite, voy a hacer una pequeña introducción de su perfil. El doctor César López es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Es máster en sistemas de control, en sistemas y control, y es doctor y postdoctor en ingeniería mecánica de la Universidad de Tecnología de Heidelberg en los Países Bajos. Actualmente, el doctor López es un experto en control para aplicaciones de robótica industrial y mecánica. Actualmente, el ingeniero trabaja en la empresa Nobleo Technology, ¿cierto? Haciendo desarrollos alrededor de la robótica industrial. Y es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tecnología de Heidelberg. Entonces, sin más preámbulos, doctor César, el auditorio es suyo y muchas gracias por participar en este especial evento. Muy amable. El Ok, auditorio muchas es suyo. gracias. Entonces voy a compartir la pantalla e iniciamos, ¿vale? Ok, perfecto. Ok, buenas tardes a todos en Colombia. El día de hoy les voy a presentar este tema en robótica y las aplicaciones industriales de robótica. Yo trabajo como diseñador de robótica en Nobleo Technology y trabajo como profesor asistente un día a la semana en la TV. Voy a dar una pequeña reseña también de cómo llegué pues a los Países Bajos y qué he estado haciendo este tiempo acá. Del 2000 al 2005 estudié ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia. Luego en el 2008 vine acá con una beca a los Países Bajos y estudié una maestría en sistemas y control. Luego continué con un doctorado en el grupo de sistemas de control de la Universidad de Eindhoven. Y trabajé en sistemas de la operación. Luego, en el 2015, me uní a Nobleo Technology y en ese entonces trabajé como un diseñador de mecatrónica como consultor. Luego, en el 2017, hice un postdoctorado en la universidad
La estaba extrañando y tuve la oportunidad de hacer un doctorado por 2 años. Luego volví a Nobleo y he estado trabajando allí desde ese entonces. Y desde ese año estoy trabajando oficialmente un día a la semana como profesor asistente en el laboratorio de robótica del grupo de control de ingeniería mecánica en la TUE. ¿De qué les voy a hablar hoy? En la primera sección les voy a hablar sobre la empresa en la que trabajo, Nobleo Technology. Luego les voy a presentar muchas aplicaciones industriales en las que hemos trabajado en Nobleo. En la mayoría de ellas he trabajado yo mismo, en algunas no, pero seleccioné, digamos, las más relevantes. Y luego al final vamos a tener tiempo para preguntas. Sin embargo, me gustaría que se hicieran también preguntas durante la presentación. Cada vez que finalice una sección de una aplicación robótica, voy a preguntar y ya los moderadores van a seleccionar una o dos preguntas y voy a tener el placer de respondérselas. Ok, vamos a empezar. Nobleo Technology. Nobleo es una empresa de ingeniería que está ubicada en Eindhoven, de Netherlands. Esta región se llama el Brainport Region en Holanda, porque hay muchas empresas de tecnología. En el lado derecho pueden ver algunas imágenes de la empresa y no es un error, esto es una foto de una iglesia que es donde queda la empresa. Me pareció interesante también compartir cuál es la ubicación de nuestra empresa. Nobleo Technology, nosotros proveemos soluciones para sistemas autónomos inteligentes. Estas tres palabras también reflejan los tres principales departamentos de nuestra empresa: la parte de autonomía, la parte de software inteligente y la parte de sistemas mecatrónicos. Y tenemos también las tres principales características de nuestra empresa, que son el desarrollo de sistemas, integración, la parte de software y la parte de sensado y actuación. Yo trabajo para la parte de autonomía y lo que les voy a presentar hace parte del trabajo que hacemos en este departamento. Sin embargo, tenemos otros dos departamentos con también muchos proyectos interesantes, pero no van a ser mencionados en esta presentación. Esto es digamos, un resumen de las aplicaciones que hemos trabajado en Nobleo. Incluso hay unas que no son mencionadas, pero estas son las más relevantes. Nosotros hemos empezado con una plataforma de robótica móvil en el lado izquierdo, pero también hemos trabajado con drones acuáticos. Como pueden ver, cada uno de estos robots también tienen cierto nombre. Tenemos Clara, Dori, Fedra. Es algo que acostumbramos en la empresa. Cada vez que tenemos un nuevo robot, le damos un nombre. Al principio, la mayoría eran nombres femeninos, pero ya tenemos también nombres masculinos al final. Tenemos aplicaciones también de limpieza de tanques de aceite. Tenemos aplicaciones en logística, en la parte de abajo. Tenemos aplicaciones en agricultura y el último es un sistema autónomo para limpiar calles, que de hecho es un nuevo proyecto que hasta ahora estamos empezando. Bueno, a continuación entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar algunos de estos desarrollos y les voy a presentar los robots, les voy a mostrar muchos videos de cómo operan esos robots. Para que se hagan una idea de las diferentes aplicaciones que se pueden hacer con robótica. A mí personalmente robótica me gusta mucho porque da mucho espacio para innovar y para simplemente
imaginarse soluciones en robótica para solucionar los problemas de nuestra sociedad, o la mayoría, pues, de los problemas técnicos de la sociedad. Bueno, vamos a empezar con este robot, que es, fue una de, o fue la primera plataforma de robótica móvil que tuvimos, y fue, digamos, nos sirvió como una plataforma para poder experimentar las primeras aplicaciones en robótica. Aquí les voy a mostrar este video en el cual se ve este robot. Primero es manejado manualmente. A propósito, ese proceso ya hoy en día lo podemos hacer también automáticamente, que es el proceso de mapeo, como pueden ver en el lado izquierdo, derecho. Y ya una vez se hace un mapa, ya se pueden generar entonces, digamos, ciertas trayectorias para que el robot pueda explorar el espacio o el área en el cual está operando. Esto tiene varias aplicaciones, por ejemplo, para hacer sistemas de seguridad o para transportar objetos en las empresas, por ejemplo. Ya con este tipo de plataforma, entonces empezamos a explorar también qué tipo de algoritmos de planeación de rutas y de trayectorias podíamos usar para las aplicaciones que los clientes necesitaban. Entonces, uno de los primeros desarrollos que se hicieron fue el de planeamiento de ruta con cubrimiento completo. Básicamente, esta aplicación lo que se necesita es que el robot pase por todas las áreas en determinada área o por todo el espacio. Entonces, dado que tenemos un mapa, queremos que el robot pueda simplemente cubrir todo el área accesible. Nosotros trabajamos mucho con una plataforma que se llama ROS, que es Robotic Operating System, que es básicamente un aglomerado de funcionalidades que son abiertas a la comunidad. Entonces, nosotros también nos beneficiamos de esa comunidad, pero también hemos hecho aportes. Y uno de los aportes es este planeador de ruta. Como para darles un ejemplo de cómo funciona esto, cuando recibimos este proyecto, como empresa, nosotros, digamos, tratamos de ser muy efectivos. Solamente solucionamos algo cuando no existe la solución para ello. Entonces, para este tipo de planeador de ruta completa, lo que hicimos fue mirar en la literatura qué algoritmos había. Y encontramos este algoritmo que se llama Backtracking Spiral Algorithm, y fue el que usamos para nuestro planeador. Algo muy curioso acá es cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, este algoritmo ya estaba seleccionado. Y ya luego, al pasar de los meses, tuve que ir más a fondo de cómo funcionaba este algoritmo y me di cuenta que fue desarrollado en Colombia. Entonces, me pareció, pues, bastante curioso ese dato. Nosotros estamos usando estos algoritmos en los robots. Este algoritmo es muy sencillo, simplemente divide el mapa en ciertas celdas. Y dependiendo de si hay obstáculos o no alrededor y de cómo están estos obstáculos, determina si se mueve al frente, a la derecha o a lo izquierdo. Y si se hace eso de una forma iterativa, se van a generar unas espirales, que son las que vemos en el lado derecho. En cierto momento, la espiral, digamos, ya no es capaz de encontrar una celda libre. Entonces, lo que se hace es que se usa otro algoritmo que es muy famoso, que es el A-START, para buscar la siguiente celda accesible. Y se repite el mismo proceso hasta que todo el mapa se cubre. Este es un ejemplo de qué tipo de ruta se generaría con ese algoritmo para este mapa que corresponde el mapa de las oficinas de Nobleo, donde trabajamos.
Bueno, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Por el momento, doctor César, no hay todavía inquietudes en nuestras redes sociales, entonces, si gusta, podemos proseguir. Ok, perfecto. Ya una vez tenemos una ruta que el robot, digamos, es la ruta que está planeada para que el robot siga. Es una ruta que está planeada en el espacio, es una ruta geométrica, pero todavía no tiene el tiempo añadido a esa ruta. Entonces, el siguiente proceso es lo que llamamos un traqueador de ruta o seguidor de ruta, path tracking control. Y lo que se hace es que es un algoritmo para seguir la ruta geométrica con el robot. La arquitectura que se usó para esto es la que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces tenemos un planeador global, que en este caso sería el que presenté anteriormente, que es el que diseña la ruta geométrica. Digamos que ese sería como el Google, es cierto, que te dice cuáles son las carreteras que debes tomar. Luego tenemos un interpolador, que es básicamente lo que hace es que va a generar un punto que se está moviendo en el tiempo, que sirve como referencia para que el robot siga ese punto. Luego tenemos un controlador PID, que es Proportional Integral Derivative, y se usa para poder seguir el punto que se está moviendo y poder generar velocidades para el robot móvil. ¿Por qué se usó esta arquitectura? Porque con ese interpolador, ese punto que se está moviendo, podemos generar un comportamiento que es predecible y se puede repetir, lo cual es muy importante para aplicaciones industriales. Y con el controlador PID podemos hacer que ese punto se pueda seguir con una eficacia alta. Para que se haga una idea de cómo funciona ese interpolador, básicamente lo que hacemos es, si tenemos varios puntos de la ruta, vamos a generar un punto que se mueve en el tiempo a cierta velocidad constante. Les voy aquí a mostrar un segmento de un video en el que se ve el punto simplemente moviéndose. Entonces, básicamente, el robot va a intentar seguir ese punto que se está moviendo. El controlador, entonces, básicamente, uno de los controladores que usamos, o el modo, digamos, en el que lo usamos, se llama Carrot Mode, y eso quiere decir simplemente que vamos a poner un punto virtual al frente del robot a una distancia L de lo que llamamos nosotros el link base, que en este caso, si tenemos un robot diferencial, va a estar en la mitad de las dos ruedas, y ese proyecto. Este punto, que lo llamamos el punto de control, va a tratar de seguir el punto en la ruta global, el GP. Y ese punto GP fue el que vieron anteriormente que está moviendo. Entonces, básicamente, en cada instante, se aplica unas reglas de geometría muy sencillas para poder determinar cuáles son las distancias teta, x. Teta sería un ángulo, y con esta distancia se van a generar velocidades. Usted se puede imaginar que entre más larga sea esta distancia, pues yo quiero generar una velocidad mayor que me acerque a ese punto. Esa es la función de los controladores. Y el P es porque esa relación entre ese error y la velocidad que se genera es proporcional, la I es integral y la D es derivativa. Eso es un ejemplo en simulación de cómo se comportaría el sistema cuando está siguiendo este punto que se está moviendo. La parte gris simplemente nos dice por dónde el robot ha estado. Entonces podemos ver que el robot está siguiendo el punto a una distancia L, que es lo que se deseaba. Ok, so le voy a mostrar un video ahora
en el que pusimos este algoritmo en una de nuestras plataformas y lo estuvimos probando, de hecho, 24/7 para poder mejorarlo. Y también en el mismo video van a escuchar un poco más de Nobleo y a partir de ahora van a ver una seguidilla de videos en el que van a escuchar el mismo video sobre las aplicaciones a la que se refiere cada video. Nobleo Technology has been active in the field of robotics for over a decade and has been developing mobile industrial robots ever since. We use our autonomous technology to support or sometimes take over the dirty, dull and dangerous work of humans. That is why we develop robust autonomous systems for reliable operations in industrial applications. Bueno, el video entonces, ahí pueden ver el algoritmo que les presenté anteriormente ya en pruebas reales. Y básicamente, bueno, aquí hay una pequeña diferencia con el video que les mostré de la simulación y es que pudimos resolver que el robot puede seguir el punto desde el centro del robot y no siguiéndolo a una distancia, con una técnica un poco diferente. Pero el mensaje es que estos métodos los aplicamos en ese tipo de robots, lo cual pueden ser aplicados en el lado de los clientes y ya van a haber más aplicaciones más adelante. Si ¿sí, hay alguna pregunta hasta este momento? Si no. Sí, doctor, muchas gracias. Nos escribe Eden Insuasti y nos dice, ¿puede hablar sobre la convergencia del Global Planner? Ah, sí, el Global Planner está garantizado que te va a dar una solución. Entonces es completo en ese sentido, lo cual quiere decir que si no se encuentra una solución es porque no existe. Entonces la convergencia está garantizada y digamos, el algoritmo en pruebas ha mostrado que reduce el número de pasos dobles por las mismas celdas. Sin embargo, es un resultado de la metodología del algoritmo y no porque el algoritmo intente optimizar eso, sino por el mismo algoritmo resulta en que el número de veces que pasa por la misma celda sea poco comparado con otros algoritmos. No es el mejor, pero es un algoritmo que fue muy sencillo. Y nos gustó por eso, porque es muy sencillo. En industria es importante tener algoritmos sencillos que tengan un comportamiento predecible. Tenemos otra pregunta, doctor, de Edgar Unigarro. Dice, ¿existen muchas diferencias entre la simulación y los experimentales? ¿Cómo reducen esos errores? Algo que hemos visto nosotros bastante es que si tú defines las interfaces entre la parte del software y la parte del hardware de una forma tal que permita separación, no te vas a llevar muchas sorpresas cuando hagas la integración. En este caso, por ejemplo, la interfaz entre el software y el robot es comandos de velocidad. Entonces, si tú en tu plataforma tienes un buen control de velocidad, básicamente los resultados que obtuvimos fueron muy similares a la simulación. Lo otro es que nosotros usamos modelamiento dinámico y todos nuestros robots tienen una contraparte digital. Va a haber un video donde les voy a hablar también sobre eso. Usamos dos plataformas, una se llama Gazebo y la otra se llama WeBots y nosotros modelamos todo el robot ahí. Entonces, realmente en simulación tenemos una simulación muy buena que nos hace que cuando implementemos en la vida real va a haber muchos problemas que ya van a estar resueltos. Sin embargo, obviamente en la realidad van a aparecer nuevos problemas como, por ejemplo, máxima potencia de los motores, máxima capacidad de corriente, cosas así que son difíciles de saber de antemano. Ok, en cada parte propongo que limitemos las preguntas a dos para que haya tiempo para finalizar toda la presentación. Entonces voy a continuar. El siguiente
La siguiente aplicación, eso fue un proyecto de demostración que fue fundado con dineros públicos de Holanda, en el cual ellos querían que varias empresas de la región trabajaran juntas para poder desarrollar una aplicación. En este caso, nos juntamos tres empresas, nosotros con nuestra plataforma móvil, una empresa con un brazo robótico y la otra empresa con estas plataformas para transportar cajas. Y lo que se quería hacer era un sistema automático de recolección de objetos en una warehouse. Perdone, algunas veces no me acuerdo del término en español. Bueno, este es un video sobre esta aplicación. Of the future relies on smart robotics, and Nobleo is actively participating in the development of the robotic tools needed. To enable the future, we participated in a joint venture in which our proven Clara robot platform was combined with a universal pick and place arm. Bueno, como pueden ver aquí, el robot tiene un manipulador integrado y tiene un sistema para poder recoger estas canastas que es en el cual se van a transportar los objetos. The combined platform then was thoroughly tested for usability in a large number of typical warehouse scenarios. Y aquí vemos que la otra empresa que tenía este brazo robótico es experta en este tipo de aplicaciones en recolectar objetos. Ustedes pueden ver que hay una cámara en la parte superior del robot y primero hubo un movimiento para reconocer la escena con la cámara y luego sí proceder a recoger el objeto. En este caso con neumática. Como parte de la demostración, el robot al final automáticamente volvía al punto de carga. Ok. ¿Hay una pregunta sobre esta aplicación? En nuestras redes sociales aún no, pero yo sí tengo una inquietud. Sí. Digamos, a nivel de implementación en industria, ¿cómo es el proceso de las empresas, digamos, o este tipo de robots se encargan por demanda, por solicitud particular? ¿Cómo es esta relación con las aplicaciones en industria? Sí, nosotros en Nobleo, nosotros no desarrollamos productos, nosotros ayudamos a clientes que quieran desarrollar productos a desarrollar prototipos y hacer que su idea se desarrolle en la realidad, porque hay muchas empresas que tienen una muy buena idea, algunas puede que tengan ya la idea un poco o un prototipo un poco desarrollado, pero no lo pueden hacer de una forma profesional. Nosotros entonces nos encargamos que los primeros prototipos sean desarrollados con los estándares industriales, de tal forma que ya ellos puedan proceder con estos prototipos, hacer más demostraciones para obtener más financiación y ya ellos siguen por su cuenta. Entonces, nosotros como tal no comercializamos estos robots. Ya cada empresa, nuestros clientes ya se encargan de eso con sus plataformas. El robot que vieron ahorita fue un proyecto piloto. De hecho, no resultó ningún, no era para un producto. Las tres empresas que nos juntamos, no desarrollamos productos, desarrollamos, no, perdón, las otras dos empresas sí desarrollan productos, pero fue como una prueba para ver si había la posibilidad de crear un producto de el proyecto
Hasta donde tengo entendido, hay una de las empresas que todavía está tratando de hacer algo, pero decidió cambiar la modalidad, porque descubrimos que para competir con las necesidades de la empresa se necesitaban que esos robots fueran muy rápidos y para eso se decidió que cambiaron la estrategia. No tener un robot móvil que fuera a cada stand a recoger los objetos, sino que van a instalar con una especie de sistema de rieles que es muy rápido poder moverse entre los stands y ya va a haber un sistema de robots móviles que van a recoger lo que estos manipuladores en rieles recojan. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de uno de los participantes. Dice, ¿los objetos de recolección de esta última aplicación son verificados mediante algún tipo de mecanismo o solo son direccionados o direcciones programadas, ya sean por visión artificial o algún otro tipo? Sí, son las órdenes son programadas básicamente en el sistema de administración. Ya se sabe en qué parte están los objetos. Incluso la idea es que el robot también pueda ponerlos en la ubicación. Entonces, todo se sabe perfectamente dónde están los objetos y dónde se van a poner. De este modo, entonces, no hay verificación que el objeto que se recolectó sí sea el que se deseaba, no, al menos no por parte del robot. Sin embargo, lo que entendí es que querían añadir un punto de control donde iba a haber un operario donde de vez en cuando verificaba que el robot sí tenía la orden que debería tener. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Si gusta, podemos continuar. Ok, la siguiente aplicación es muy interesante, es una de mis favoritas. Es empresa que se llama Rand Marine, incluso la pueden buscar en internet. Desarrolló este robot que se llama el Waste Shark, que es el tiburón de la basura. Es un dron acuático para recolectar basuras que estén flotando sobre el agua. La empresa tenía ya un prototipo muy simple cuando vino hacia nosotros para ayudarlos a desarrollar el robot aún más. Vamos a ver el video de introducción. Shark is an aqua drone that removes plastic and other waste that floats from the water surface. The floating drone propels itself through the water in canals, harbors and rivers and eats 200 liters of plastic trash in one trip. Nobleo developed the core control of the vessel. Bueno, aquí básicamente se ve el robot que está dando unas rondas. Esas rondas son autónomas y se usan algoritmos similares al que les mostré para la plataforma móvil. Eso es otra forma en la que nosotros operamos, que tratamos de reusar los algoritmos que usamos en diferentes aplicaciones para reducir los costos de desarrollo. Y la idea es que este robot sea capaz de recolectar 200 litros de basura por día. In remote areas. Additionally, capabilities are being added to detect waste and remove waste. Esa fue una también de los, digamos, funcionalidades que exploraron en ese entonces y es con una cámara y con algoritmos de inteligencia artificial como redes neuronales. Se puede detectar dónde está la basura en el agua. Entonces hay dos técnicas. En una, simplemente el robot está dando rondas continuamente en la misma ruta y va recogiendo lo que se vaya encontrando en su camino. O la otra es que el robot activamente reconozca dónde está la basura y vaya y la recoja. Perdón. Voy a volver a donde estaba. Acá. Without any human interaction. Because large numbers of these water sharks will be deployed, remote monitoring and task planning is vital for their effective operation. Therefore, Nobleo developed a cloud UI to manage the sharks. Eso fue algo que también desarrollamos, fue una interfaz en el cual se puede hacer seguimiento a los diferentes drones en las diferentes áreas y se puede
por ejemplo, planear una ruta que el robot va a seguir. Ok, este es un ejemplo también que les quería mostrar, y esa fue una de las pruebas más difíciles que hicimos, en el cual había mucho viento. Aquí en Holanda, esto es muy común, aquí en Holanda llueve mucho y los vientos pueden ser bastante fuertes. Y vemos que el robot está tratando de seguir este punto que les comenté antes, sin embargo, un robot acuático, cuando hay mucho viento, se puede mover lateralmente. Eso no sucede con un robot móvil en la tierra. Y eso es un reto bastante grande en este tipo de robots. Con algunas modificaciones que le hicimos al algoritmo, pudimos mejorar la eficacia para seguir el punto que se está moviendo. Sin embargo, aquí hay de hecho, es un tema interesante para trabajar más adelante. Incluso en este momento tenemos un tema de tesis de maestría abierto para que alguien trabaje pues, en este tema aquí en Holanda. Ok, continuemos entonces con el siguiente. ¿Alguna pregunta hasta este momento sobre el anterior robot? Sí, nos hacen una pregunta y dice, ¿cómo el robot reconocería la diferencia entre si algo es basura o algo es un ser vivo? Sí, ya eso depende del tipo de algoritmo de inteligencia artificial que se use en las redes neuronales. Normalmente, esas redes están entrenadas con unos, se llaman datasets, que son como los ejemplos con los cuales se entrenan las redes neuronales. Entonces, si la red neuronal también se le han puesto como ejemplos seres no vivos y se han puesto entrenamiento para que los reconozcas como tal y pueda distinguir, lo más probable es que va a tener una eficacia buena para hacerlo. Sin embargo, estas redes neuronales no son infalibles. Pueden también fallar, y eso de hecho es un tema bastante activo en robótica porque hay muchos entre ellos yo, que somos escépticos a usar redes neuronales ciegamente, porque las redes neuronales muchas veces no te dan el contexto del ambiente. Entonces, lo ideal sería combinar redes neuronales con otro tipo de algoritmos que puedan identificar el contexto y confirmar lo que la red neuronal diga que es, tenga cierto sentido en el contexto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Continuemos. Bueno, continuamos con la siguiente aplicación, que es limpieza de tanques autónomo. Ese robot se llamó Emma. Y este fue uno de los primeros robots en el que Nobleo empezó, digamos, su nuevo slogan. Es uno de los nuevos slogan de Nobleo y es No More Dirty, Dull or Dangerous Jobs, que quiere decir no más trabajos sucios, aburridos o peligrosos. ¿Por qué hacerlo las personas cuando un robot lo puede hacer? La idea es que de aquí a unos 5 años ya hay una ley que no se van a permitir personas dentro de estos tanques industriales para hacer limpiezas, porque es un trabajo muy peligroso. Entonces, hay varias empresas que están desarrollando este tipo de soluciones. With the Emma robot, Nobleo and several key partners from the oil and gas industry proved that autonomous tank cleaning is feasible and will become reality within years. The existing cleaning robot of one of the project partners was upgraded with Nobleo's autonomy kit. Validation was performed on-site in real storage tanks. The results met our high expectations
and the development is continued as part of another OPZ subsidy project. Aquí en esta aplicación pueden ver, este robot tiene unos, unos imanes grandes con los cuales le permite adherirse a la pared de estos tanques. Esto fue un proyecto piloto también con una de las empresas que está desarrollando esos robots. Y de nuevo, usamos también los algoritmos de control que hemos usado tanto para los drones como para los robots móviles en tierra. Ok, antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre el robot anterior? En nuestros asistentes no, pero sí me causó curiosidad. En el robot que acabaron de presentar, se ve como unas poleas, ¿cierto? Como unas poleas en la parte superior. Entendería que los imanes le permiten fijarse contra la carcasa, digamos, de los tanques, pero ¿qué función cumplen las poleas? Se me olvidó añadir aquí otro video que muestra también cuando las cosas no salen tan bien. Y básicamente el robot se hizo una prueba de limpieza, hay un aire de alta presión, pero por alguna razón, por la alta presión, la fuerza del imán no fue suficiente para mantener el robot ahí. Las poleas son por seguridad, por si hay algún problema, el robot no caiga a tierra. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de uno de los asistentes. Dice, ¿qué otras aplicaciones se tienen previstas pues, para este robot? ¿Son solo limpieza de tanques o se aplica en otras áreas? Es una pregunta bastante relevante porque, de hecho, pueden buscar en internet, hay una empresa que se llama VertiDrive y ellos desarrollan este tipo de robots para distintas aplicaciones. Hay otra aplicación que no la mostré aquí en esta presentación y es un robot que lamina la parte exterior de barcos de carga, que son barcos gigantescos, y él también se añade, se adhiere a las carcasas y lamina los robots para digamos, la carcasa, para poder disminuir que la carcasa se corroa. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Continuemos. Okay. Bueno, la siguiente aplicación también es otra de mis favoritas. Eso fue una de una colaboración, o no colaboración, uno de nuestros clientes es una empresa que se llama AGSIT. Lo pueden ver ahí en el robot mismo. Es un tractor autónomo para agricultura. Lo más interesante aquí en esta aplicación es que nos movimos de robots pequeños a robots grandes. Y ahí hubo también unos nuevos retos. Primero les voy a mostrar el video, que es de la misma empresa que, digamos, desarrolló la plataforma en hardware. Y nosotros como Nobleo, desarrollamos los algoritmos de navegación y de control. Bueno, aquí pueden ver, esta empresa quiere proveer una solución integral y una de las soluciones aquí es que tienen esta interfaz en la cual los agricultores pueden seleccionar el área que el robot va a trabajar. Esa parte específica fue desarrollada por otra empresa y es la que genera las rutas. De nuevo, eso es una ruta geométrica
Y ya nosotros nos encargamos de hacer el seguimiento. En esta aplicación no se usaron los algoritmos que desarrollamos anteriormente porque la empresa quería algo muy específico y ya tenía esta otra empresa que les desarrolló este sistema. Y nuestra función fue más trabajar directamente con el robot y con los movimientos del robot. Como les comentaba, este robot tuvo unos retos bien interesantes, porque si retomo de cómo calculábamos las velocidades para el robot móvil, les decía que había este punto que se movía a través de la ruta y teníamos estas distancias para calcular las velocidades. Resulta que ese mismo algoritmo en este tractor tan grande no nos funcionó porque este punto se iba moviendo y digamos, el controlador todo el tiempo estaba tratando de hacer pequeñas correcciones para seguir el punto. ¿Sí? Es como si tú fueses manejando en un carro y hay un punto que se está moviendo que lo quiere seguir. Todo el tiempo tienes que estar muy enfocado en dónde va el acelerador para poder seguir ese punto. Pero si, por ejemplo, hay una perturbación y te desviaste un poco, entonces tienes que acelerar bastante para poder alcanzar el punto que se está moviendo. Entonces, básicamente, cambiamos la estrategia completamente, porque nos dijimos, bueno, ¿por qué tenemos que seguir ese punto? ¿Por qué simplemente no nos vamos a mover simplemente más cómodamente? Nosotros podemos generar qué tan rápido nos movemos, al menos en la dirección frontal, y ya solamente se usa un algoritmo de control PID para poder guiar el robot en la dirección correcta. Pero la parte de generación del movimiento frontal lo hacemos en lazo abierto, que quiere decir nosotros generamos exactamente cuáles van a ser las velocidades que el robot va a tener. La ventaja de eso es que podemos generar unos perfiles que son muy manejables para estos robots grandes. ¿Qué quiere decir? Vamos a acelerar lentamente, movernos a velocidad constante, o sea, con el acelerador constante sin moverlo y luego desacelerar también de una forma muy suave. Pregunta sobre este robot. Por el momento en el auditorio no, pero sí tengo una inquietud de mi parte. Usted conoce digamos, la diversidad de geografía que tiene nuestro país, Colombia, ¿cierto? Sí. Este tipo de aplicaciones, pues las veo que son como digamos, en espacios como muy planos, ¿cierto? No sé, se me vienen cultivos, por ejemplo, de caña en el valle y cosas por el estilo, ¿cierto? ¿Qué retos, o no sé si ustedes se hayan enfrentado a retos de robots móviles en terrenos como los que tenemos acá en Nariño, por ejemplo, que sean, no sé, pues empinados o con muchos grumos y ese tipo de cosas? Sí, bueno, como empresa no nos hemos, digamos, no ha venido ningún cliente a pedirnos ayuda con eso. Sería un reto bien interesante, pero sí, definitivamente hay muchas cosas que serían diferentes. Incluso vi una presentación recientemente de una empresa que hace unos robots que trabaja en viñedos en España y ellos tienen que tener en cuenta incluso qué tan empinada es la geografía, dónde está el centro de gravedad del robot y poder planear el movimiento para que el robot no se vaya a caer en la montaña. Y eso quiere decir también tienen que planear que el robot obviamente no va a ir directamente cuesta abajo, pero tiene que hacer una especie de zigzag. Y los algoritmos para eso son más complicados. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo.
Es un problema más difícil, pero no lo veo tampoco inalcanzable. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de un insuaste y dice que más o menos en la misma línea de la pregunta que hice, si no es muy riesgoso poner un robot de este tipo en lazo abierto con incertidumbre de terreno. Bueno, el lazo abierto que comenté fue en la generación de la trayectoria, en la generación de las velocidades. Sin embargo, ya hay un controlador que se va a encargar de poder ejecutar la velocidad deseada, que ya trabaja internamente. En ese caso, lo que hacemos es que, por ejemplo, si se detecta que hay una diferencia muy grande entre lo que se comanda, lo que se envía y lo que se recibe, o lo que se mide, la velocidad que es, bueno, lo que podemos hacer es que la velocidad se va a mantener constante mientras el robot alcanza de nuevo la velocidad deseada. Pero sí va a haber algoritmos de control que van a tener en cuenta la dinámica de los robots, pero ya va a ser internamente dentro del robot. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Podemos continuar? Continuamos. Esta es, creo que, la última aplicación. Este es un robot para mover estos pallets industriales para con mercancía autónomo. Vamos a ver la descripción. For existing electrical pallet trucks. This allows for the automation of logistic processes where a pallet has to travel long distances. Using navigation based on Obleo's autonomy core, the AGVs can now move autonomously in a warehouse without adapting the existing physical infrastructure of that warehouse. Development of this upgrade kit started with a thorough simulation of the robot and warehouse physics. Bueno, esto es de lo que yo les hablaba. Esto es un ejemplo del modelamiento que se usa para todos nuestros robots. Anteriormente no lo había mostrado, pero aquí tenemos un video donde se muestra. En este caso se usó el programa WeBots, que es un programa también abierto para hacer simulación dinámica de robots y puede ser usado por cualquier persona, empresa, sin costo. Existing path planning algorithms were not sufficient, new planners were developed as part of the project. Accurate simulations drastically shortened the integration time when the real-life pallet truck was converted, a clear benefit of creating a digital twin right from the start of the project. Bueno, eso fue también pues una prueba piloto que se hizo con un subsidio que obtuvimos. Esto sí fue un proyecto que hicimos nosotros como empresa de robótica móvil junto con otra empresa que fue la que desarrolló el sensor de posicionamiento. Y bueno, como pueden ver aquí, ven las ventajas de trabajar con simuladores también que tengan en cuenta los detalles que tú quieras tener en cuenta, los puedes modelar en el sistema. Si quieres también modelar dinámica, también es posible. Ok. Bueno, les quería comentar aquí algo sobre este robot. Fue algo especial que hicimos. El robot anterior, digamos que tenía predeterminada el perfil de cómo se aceleraba, se desaceleraba, porque estábamos en un espacio abierto y había más posibilidad de poder controlar cómo nos movemos. En esta aplicación, pensamos que como va a haber muchas áreas donde va a haber más obstáculos y van a haber paredes más cercas al robot, tenemos que buscar una forma de cómo desacelerar en las curvas y cómo calcular esa velocidad. Aquí entonces aplicamos un principio, el mismo principio del anterior, del robot de
agricultura, pero lo que hicimos fue que lo combinamos con predicciones basadas en el controlador y en el modelo del robot para saber cómo vamos a desacelerar o acelerar cuando hayan curvas. Esa fue como, digamos, una de los detalles que se implementaron con este robot. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, doctor, de nuestro auditorio no, por el momento no. Ok. Veo que ya son casi las 9, sin embargo, tengo 2 minutos y dejé un par de slides para el final, dependiendo del tiempo, pero veo que tengo 2 minuticos. Esta aplicación que les voy a mostrar no es una aplicación que hemos desarrollado digamos, en las oficinas de Nobleo como tal, pero Nobleo tiene dos partes, una parte que es ingeniería de proyectos, que es nosotros desarrollamos proyectos, y la otra parte es consultoría. En la consultoría nosotros vamos a otras empresas y trabajamos donde ellos y les ayudamos a solucionar sus problemas. Y puede ser en mecatrónica, en software o en robótica. Es un proyecto en el que yo trabajé anteriormente y en este momento estoy trabajando de nuevo en este proyecto y me parece un proyecto muy interesante, es muy diferente a todos los anteriores. Es un robot que se empezó a desarrollar en la Universidad Técnica de Eindhoven y luego fue tomado por una empresa que se llama Eindhoven Medical Robotics, que es la empresa donde en este momento estoy haciendo o estoy haciendo parte del equipo que está desarrollando este robot. Es un robot para hacer cirugías en el cráneo. Y la primera aplicación es remover hueso para poder instalar implantes de oído. Le voy a mostrar una sección pequeña de un video. Realmente no hay muchos detalles públicos sobre ese robot porque, digamos, se desarrolló una primera generación del robot. Se aprendió mucho sobre los retos que se necesitaban para poder tener una aplicación exitosa y en este momento estamos ocupados con la segunda generación de este robot. Pero aquí les muestro un pedazo de este video, que es básicamente, esto es una ilustración. La idea es que el robot va a hacer, digamos, va a poder taladrar en el hueso para poder acceder a la parte del oído. Debe tener una precisión de 200 micrómetros y eso lo hace bastante retador. Aquí le voy a mostrar también una parte en la que se va a ver el robot real, que es este. Esas pruebas las hicimos en el 2000, déjame, 2019 se empezaron a hacer esas pruebas, 2018. Eso son en huesos de cadáver. Me acuerdo mucho cuando hicimos esas pruebas porque pues no. Nunca había trabajado con ese tipo de aplicaciones y pues estar en el hospital con todos esos huesos alrededor me tomó un poco acostumbrarme. Pero eso es un reto. Es un reto bastante grande porque es un reto en varios niveles, en software, en control, en diseño mecatrónico también. En este momento estamos en la segunda generación y todavía hay muchos problemas por resolver, pero me parece una aplicación bien interesante. Bueno, ya con esto finalizo mi parte. Si hay de pronto algún par de preguntas, muchas gracias. Gracias, doctor César. Sí, tenemos una pregunta de Edwin Suárez. Dice, César, ¿cómo ves la relación de la universidad y la industria en el emprendimiento y las startups de base tecnológica, especialmente en robótica?
Sí, yo considero que eso es importantísimo para una sociedad que quiera generar valor con el conocimiento. Es importante que todas las partes estén envueltas. Estamos hablando no solamente de bueno, la universidad como generadora de conocimiento. Luego tenemos las empresas, que son las que tienen más experiencias en traer las ideas a prototipos y a productos, pero todo esto es posible también, o solo es posible si hay una inyección bastante grande de capital. Y esta inyección de capital viene digamos, de un ambiente sano de inversiones que vienen de la parte privada, pero también de la parte pública. Y en mi opinión solo puede funcionar cuando hay una política pública de financiar ideas que son riesgosas, porque no hay ninguna contraparte privada que va a invertir mucho en ideas que son riesgosas. Sin embargo, esas ideas riesgosas de tecnología en el futuro pueden generar una cantidad enorme de dinero. Entonces, aquí funciona así. Hay muchos dineros públicos de subsidios para trabajar en todo tipo de ideas. Y ya cuando una idea tiene un poco de más forma, entonces esas empresas pasan por distintos niveles de financiación. Y por lo general, la primera financiación es pública. Ya cuando hay una idea que ya promete algo, viene ya unas financiaciones privadas, que son los inversionistas privados que ya quieren, pues obviamente, invertir en cosas que tenga más garantía que va a poder dar dinero. Pero es una relación entre la universidad, las startups, y la parte pública también, y la parte privada. Perfecto, doctor César, muchas gracias por esta interesante participación. Mucho Sí, gusto. me quedan varias cosas como interesantes, digamos, y motivantes para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad académica acá en Colombia y bien especialmente acá en Nariño. Y es que se pueden ver que, digamos, el área de impacto que puede tener la robótica, muy en la línea del eslogan que su empresa está manejando en este momento, pues puede llegar a ser bastante útil acá en la región, ¿cierto? Cuando yo miraba, por ejemplo, el robot que limpiaba basura, de una se me venía a la mente las aguas de Tumaco, por ejemplo, ¿cierto? Que tanto requieren, digamos, esa atención, ¿cierto? Muchas aplicaciones, por ejemplo, el limpiador de tanques, en aplicaciones acá en los rellenos sanitarios, en los mismos tanques de acueducto, ¿cierto? Pueden llegar a ser aplicaciones que no estén muy lejanas, digamos, de lo que se está haciendo en Europa, ¿cierto? Y que desde esas iniciativas, digamos, y esa capacidad técnica e ingenieril que estamos formando acá en la región, pues podrían llegar a ser trabajadas, digamos, y por qué no, pues la base tecnológica de futuros emprendimientos y de soluciones que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Sí. Doctor César, les agradezco muchísimo por sus aportes, por habernos acompañado en este seminario. Quedamos inmensamente agradecidos, esperando que pues esta sea la primera de muchas interacciones que podamos tener con ustedes en Europa. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias y bueno, espero que el mensaje les haya llegado y básicamente con robótica y no necesariamente con sistemas muy complejos se puede hacer mucho y espero que eso sirva de motivación para esos nuevos estudiantes que son los que van a formar el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor César, y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muy amable. Bueno, continuamos entonces con este seminario, ¿cierto? Y es ahora el momento de abordar una nueva temática, esta vez relacionada con la microelectrónica, ¿sí? Para abordar este tema, hoy nos acompaña el doctor Juan Felipe Osorio, ¿sí? A quien le damos la cordial bienvenida en este momento. Doctor Juan Felipe, bienvenido.
Muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Pues en nombre de todos los asistentes de la Universidad CESMAC y del equipo organizador, muchas gracias por acompañarnos y por compartir un ratico de su tiempo y su experiencia en este evento. Creo que tenemos problemas con el audio, doctor Felipe. Esperemos un momentico mientras solucionamos. Sí, ya ahí. Creo que ya está funcionando. Okay. Perfecto, muchas gracias, doctor Felipe. Yo gracias por la oportunidad también de compartir el trabajo que estoy haciendo acá. Yo me especializo en el diseño de circuitos integrados y específicamente en el diseño de radiotransmisores, usando las mismas tecnologías que se usan para diseñar microcontroladores, que son las que permiten hacer sistemas más complejos. Y en el día de hoy, básicamente, quisiera introducir un tema que son básicamente radares integrados en tecnologías de silicio, que es en el que he estado trabajando en los últimos probablemente 10 años. Y bueno, para ello voy a básicamente hacer una pequeña introducción sobre el tema en sí y luego mostraré una aplicación comercial que desarrollamos en NXP Semiconductors. Para empezar, bueno. Doctor, qué pena. Entonces, si gusta, entonces pasamos a la presentación. Le iba a pedir un momentico como para hacer una introducción muy cortica de su experiencia profesional y le doy paso a su presentación. No hay problema. Uh-huh. Vale. El doctor Juan Felipe Osorio, él es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y es doctor en ingeniería electrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. El doctor Osorio tiene más de 10 años de experiencia en la industria de la microelectrónica y ha liderado proyectos de diseño de circuitos integrados, incluyendo el primer chip radar CMOS de 77 GHz, como también el diseño de circuitos CMOS de 40 nanómetros para aplicaciones de microondas. Actualmente, el doctor Osorio es el científico principal de microelectrónica en NXP Semiconductors en los Países Bajos. Entonces, sin más preámbulos, doctor Juan Felipe, el auditorio es suyo. Procederé a compartir pantalla y muchas gracias por su exposición. Bueno. Ok, entonces, para continuar, básicamente, cuando voy a empezar un poco con el tema en general, cuando uno piensa que, o al menos las personas un poco más grandes como yo piensan en radares, pues inicialmente pensábamos en este tipo de cosas, como los radares que se usan para controlar el tráfico, o los radares militares, o los radares de clima, o ese tipo de radares que se usan para encontrar metales, o en aplicaciones militares como Airborne, que tienen unos radares montados en un avión para detectar un avión que viene. Pero hoy en día estamos diseñando radares mucho más simples que pueden ser integrados y pueden incluso aparecerán en aplicaciones de lo que se conoce como consumer electronics, que es básicamente todas aquellas aplicaciones de consumo que nosotros usamos, celulares y cosas así. Un caso particular de los radares son, por ejemplo, las aplicaciones del clima. Cuando uno va a una aplicación de esta de clima, entonces uno ve estas imágenes donde se ven unos rojos y unos amarillos. Esa es una aplicación particularmente bonita del radar, porque esa realmente no es una imagen de las nubes, sino que hay un radar que está en el espacio, está básicamente monitorizando la velocidad con la que las gotas de agua están cayendo. Entonces, así es que se puede detectar, por ejemplo, si hay lluvia o no.
Ese es un asunto particular de los radares, que en el cual, que en el cual se diferencian de por ejemplo, decir fotografía o este tipo de cosas, en la que los radares pueden detectar básicamente distancia y velocidad fácilmente, mucho más fácil que con imágenes. En las aplicaciones, la principal aplicación de radares integrados que hay hoy en día son los radares, lo que nosotros llamamos como automotive radars, y estos son los que se están usando para tratar de habilitar finalmente las aplicaciones de como los carros que se manejan automáticamente o ese tipo de aplicaciones. Es uno de los tipos de sensores. Básicamente, la mayoría de las compañías usan varios tipos de sensores. Puede ser, por ejemplo, sensores ópticos, cámaras para observarlo el entorno, o pueden ser LIDARs, que son básicamente radares que funcionan con un láser a frecuencias ópticas o longitudes de onda muy pequeñas, cercanas a las longitudes de las señales ópticas. Yo voy a hablar de radares básicamente electrónicos. Los que nosotros diseñamos ahora, hoy en día, se diseñan a las 77 GHz. Y yo quería traer esta imagen acá porque esas son unas tecnologías que se han explorado desde hace muchos años. La imagen que hay ahí es uno de los primeros radares o de los primeros experimentos que se hicieron con radar en los años 70 en Alemania. Entonces, lo que ven encima del carro que hay ahí es un montón, es una serie de radares. Se alcanzan a ver unas antenas como cónicas, parecidas como las horn antenas que usan en los sistemas de microondas. Entonces hay muchas de ellas. Había un array de radares, un arreglo de radares, o sea, para mirar hacia el frente. Y esa es una investigación que se hizo desde los años 70, se empezó a explorar ese tipo de aplicaciones. Este es, por ejemplo, uno de estos ejemplos donde explorar cosas locas o cosas que parecen que no tienen mucho sentido. Obviamente, la gente que hizo esto probablemente sabía que eso no iba a ser comercialmente aplicable. Finalmente, con los años, terminó habilitando una tecnología que ahora se usa comercialmente. Esto se usó desde los años 70 y solo hasta el año más o menos 2000, unos competidores de nosotros, Infineon y una empresa que se llama Bosch, generaron el primer radar de estos comercial. Y nosotros en el 2018 hicimos el primer radar de estos comercial en tecnología CMOS. Básicamente la diferencia es que la tecnología CMOS es la misma tecnología que usan todos los procesadores. Entonces es por lo general hay tecnologías más caras que son mejores para diseñar radiotransmisores, pero si se desarrollan en tecnología CMOS, la producción es más difícil desde el punto de vista técnico, pero la producción en volumen es más barata. Entonces, esta era una imagen, la del radar, y básicamente, probablemente ese radar consumía miles de vatios. Ese radar de la derecha probablemente consume algo así como menos de un vatio. Y el tamaño es como más o menos como una tarjeta de crédito de más o menos de alto y un poco más corto. Esa es una de las aplicaciones. Y entonces, ¿cómo se puede hacer un sistema que básicamente es 1000 veces más pequeño y consume 1000 veces más menos potencia? So, básicamente, cuando uno empieza a reducir cosas a un factor de magnitud de ese tipo, siempre tiene que haber una regla exponencial de por medio, siempre tiene que haber algo que sea una regla exponencial. Y la regla exponencial que habilita eso es básicamente la ley de Moore, que no es realmente una ley como una de las leyes de la física, básicamente es una predicción, podría ser la predicción de Moore. Y básicamente él en el año 62 hizo, con esos cuatro puntos, él hizo una línea en una escala logarítmica, y básicamente dijo, ah, no, cada 2 años el número de transistores se va a multiplicar por un factor se va a doblar,
Y en la derecha él mostraba como las consecuencias que eso tenía, que básicamente el costo de fabricar un transistor iba a reducir, estaba reduciendo drásticamente. Antes, por ejemplo, ese es el costo por componente, entonces en los 62 valían 10 a la 4. De hecho, ahora olvidé qué era, si eran dólares o probablemente dólares. Y entonces ya en los 70 valía, era $10, por decir algo. Y el número de componentes por circuitos integrados entonces va incrementando. Eso ha continuado y entonces básicamente este es lo que llamo yo la ley de Moore hoy en día, realmente es hasta el 2018. Y uno ve básicamente una escala, en la escala Y, una escala logarítmica, en el cual el número de transistores se ha incrementado. A día de hoy ya casi tenemos en el orden de 10 veces miles de millones de transistores en los chips que se hacen, especialmente en los procesadores, en los microcontroladores. Todo esto básicamente aplica principalmente para esa tecnología que se llama CMOS, que es básicamente... De ello no voy a hablar mucho, pero es básicamente la misma tecnología que se utiliza para hacer compuertas lógicas y que básicamente está basada en dos transistores, uno de tipo N y uno de tipo P, que tienen funciones complementarias. Entonces, esta es la regla exponencial que habilita la reducción de precio, potencia y tamaño de ese tipo de radares. Yo no trabajo en microcontroladores, sí, trabajo es en radiotransmisores. Entonces, básicamente, cuando una tecnología de estas, o sea, una tecnología que tiene tanto impacto, básicamente habilita otras tecnologías alrededor. Básicamente, la tecnología de circuitos integrados se ha desarrollado principalmente para hacer procesadores más rápidos, o se desarrolló durante muchos años para hacer procesadores muy rápidos. Y aplicaciones concurrentes a ella fueron, por ejemplo, la telefonía celular. Cuando ya los procesadores se hicieron más rápidos, entonces el procesamiento digital de señales se pudo hacer con mucha menos potencia y también se empezaron a enseñar a aprender cómo a integrar aplicaciones analógicas a esos procesadores, usando la misma tecnología. Entonces empezaron a hacer conversores análogos digitales, conversores digitales análogos. También se empezaron a integrar memoria en los mismos chips y con el mismo tipo de memoria. Y hoy en día también integramos radiotransmisores y ya, muchas otras cosas, conversores de potencia. Y eso ha ayudado que el precio por ejemplo, de un teléfono celular sea, para la cantidad de tecnología que está ahí, sea básicamente relativamente barato. Y hoy en día podemos incluso integrar phased arrays, que es uno de los aspectos que a mí más me interesan y que es bastante interesante. Otra consecuencia de esta integración, de este proceso de tratar de integrar más transistores para hacer microprocesadores, es básicamente que la operación en frecuencia ha aumentado. Y eso nos ha habilitado a manipular altas frecuencias usando tecnologías muy baratas. Y entonces, obviamente eso genera hay un poder frente a eso. Simplemente puedes coger una tecnología muy barata, hacer chips que cuestan en producción menos de 2 a $3. Y manipular frecuencias que hace unos años era imposible. Esta tabla, pues, es como una tabla de qué se puede hacer hoy en día con las tecnologías existentes. Hay varias tecnologías existentes. Con la que nosotros trabajamos es lo que llamamos CMOS, es la primera en la tabla. Hay otras que son silicio germanio, que se llama SiGe, o GaN, que es... galio nitrato, arsenurio de galio, LDMOS y también hay indium fosfato. Y estas tecnologías, hay muchas de estas que tienen básicamente aplicaciones que son nichos.
Por ejemplo, cuando uno quiere hacer un transistor, un radio a muy alta, a muy alta potencia o a muy alta frecuencia, algunas de ellas se especializan, pero el mercado de todas estas tecnologías en conjunto es mucho menor que el mercado de la tecnología CMOS. Entonces, lo que ven ustedes aquí, esto es una, esto es un hay una Hay un, hay un básico, básicamente este es un montón, este es un, todos estos puntos que están en la cosa representan artículos que se han publicado donde se publican power amplifiers, un amplificador de potencia que va básicamente el dispositivo que cuando usted quiere transmitir una señal de radio, usted tiene que hacer una señal con bastante potencia si quiere llegar lejos. Y entonces básicamente lo que muestra esto es un montón de puntos en las diferentes tecnologías. Y la potencia que entregan comparado con la frecuencia. Entonces, básicamente lo que usted ve es en todos los trends, usted va a encontrar que cuando usted aumenta la frecuencia, básicamente la potencia que usted puede radiar o puede generar o puede transmitir es menor. Esto tiene que ver con el tamaño del dispositivo. Básicamente hay una capacidad en la entrada del dispositivo que usted va a tener que excitar para que antes de que este genere otra, genere la potencia y él también tiene una capacidad de salida. Hay un momento en la frecuencia que básicamente el capacitor funciona como un short, como un corto, entonces básicamente usted a la salida del transistor no ve absolutamente nada. Lo más interesante de esta curva y por la que la puse acá es que todas estas curvas parecen converger, están convergiendo a altas frecuencias. Y la tecnología CMOS, que nunca fue pensada como para hacer aplicaciones de alta frecuencia, básicamente empieza a ser competitiva, porque estas otras líneas, las otras que hay acá de muy alta potencia, son sistemas muy caros. Hacer un transistor o tres o cuatro transistores acá vale por ahí $10, cuando usted aquí puede hacer un procesador con un radio, con amplificadores, con procesado digital de señales y todo integrado en el mismo circuito integrado, en el mismo DAI. Entonces, las aplicaciones en las que yo estoy interesado, básicamente, esta tecnología que es que es más mala que estas, cómo las hacemos funcionar y cómo usamos, por ejemplo, el procesado digital de señales y las capacidades existentes alrededor para poder hacerla competitiva para ciertas aplicaciones. Entonces, básicamente lo que quiero expresar en esto es que esta tecnología que es usada en microprocesadores nos permite ahora implementar aplicaciones a muy alta frecuencias en el orden hoy en día estamos en este orden. Aplicaciones comerciales están máximo hasta los 100 GHz más o menos. Y bueno, aquí en adelante hay mucha investigación. Pero básicamente esa idea se sigue trabajando. Cuando las dimensiones de los transistores disminuyan, probablemente vamos a poder mejorar la cantidad de potencia que generamos a más altas frecuencias y eso habilita otras nuevas aplicaciones. Porque cuando uno ya tiene, por ejemplo, aplicaciones en el orden de los terahertz, uno ya puede hacer, por ejemplo, imagen. Usted puede hacer como uno de esos escanes que hay en los aeropuertos, son hechos más o menos en los terahertz. Usted lo podría hacer con un chip bastante barato. Entonces, son como las aplicaciones al futuro, en lo que la gente funciona al futuro. Yo, como trabajo en aplicaciones comerciales, nosotros estamos entre las cosas que se pueden hacer hoy en día, que es alrededor de los 100 gigahertz. Me demoré un poco, me estoy demorando un poco más de lo que esperaba. Bueno, voy a saltar un poco de tema y ahora voy a explicar algo que tiene que ver con sistemas de radar y algunas de las para poder entender qué implicaciones tienen la frecuencia en los sistemas de radar. No hay un radar más simple que lo que se llaman como un radar FMCW y este ejemplo lo voy a utilizar básicamente para entender un par de conceptos necesarios para mostrar lo que hicimos, el producto final que hicimos. Un radar FMCW es un radar bastante simple, básicamente uno envía esa onda de forma triangular. La gente la conoce como, en inglés la gente la distingue como chirp, que es como, porque es como el tono que sube cuando por ejemplo, como un silbido, de tono que va subiendo en frecuencia.
Y entonces eso en inglés es chirp. Entonces a esto la gente llama en inglés chirp. Y básicamente lo que pasa es que transmite una onda con un transmisor, que es básicamente, oh, aquí me quedaron los símbolos al revés, este triangulito debía ser hacia el otro lado. La transmite a ese transmisor y la recibe en el NA, que es básicamente el amplificador que usted recibe. Y usted utiliza ese generador de chirp en el mismo transmisor y en el mismo receptor. Estos dos están intercambiados. Este debería ser el LNA, este es el PA. La transmisión sucede acá y este es el receptor. Y básicamente usted utiliza el mismo generador para bajar la onda en frecuencia, la frecuencia que nosotros conocemos como de IF. Y aquí luego coloca un filtro, un conversor análogo digital y normalmente en sistemas FMCW usted puede hacer simplemente la FFT. La distancia, entonces básicamente la señal que viene de retorno, que tiene cierto retardo, dependiendo de esta distancia, básicamente es un retardo que es dos veces la distancia dividido a la velocidad de la luz, porque es la forma en que se propaga esta onda, va a crear en el receptor una diferencia entre los dos. Como uno usa un mixer para básicamente reducir la frecuencia, reducir la frecuencia para básicamente la señal que llega, utiliza un mixer, entonces básicamente esto hace, uno recoge a la salida del mixer la diferencia de frecuencia entre las dos señales, entonces uno en la frecuencia de IF, que es esta frecuencia aquí, uno ve básicamente una frecuencia, y la frecuencia de esta señal depende básicamente de la diferencia de la señal recibida y de la señal que uno transmitió. Entonces, básicamente es básicamente el retardo que uno tiene, que es dos veces la distancia que uno está midiendo debido a la velocidad de la luz. Eso le da el tiempo de vuelo de la señal. Y eso básicamente multiplicado por el ancho de banda de esta señal y dividido el tiempo de medida o el tiempo de chirp, básicamente la pendiente de esta curva, básicamente da esta pequeña diferencia en frecuencia, que es la frecuencia de IF. Hay una cosa muy, muy, es muy interesante. Entonces, un radar básicamente detecta distancia, es básicamente lo que detecta. Uno también puede hacer una imagen de un radar, de la señal de un radar, como aparecen los radares, por ejemplo, atmosféricos. Pero una de las cosas más interesantes que no es obvio es que él detecta inherentemente velocidad. Básicamente, los radares detectan inherentemente velocidad porque un momento. Porque básicamente por el efecto Doppler. Cuando hay, por ejemplo, dos automóviles y uno se está alejando, o dos de ellos se están acercando el uno al otro. Básicamente hay un pequeño cambio de frecuencia. Entonces, si uno es capaz de detectar ese pequeño franco de frecuencia que es dos veces la velocidad relativa dividido la longitud de onda de la señal que está transmitiendo, entonces uno también está detectando velocidad. Lo interesante de esto es que usted puede detectar un objeto, la posición de un objeto. Y al mismo tiempo, por ejemplo, si la velocidad de ese objeto es positivo o incluso negativo, o sea, se está acercando, se está alejando de uno, al mismo tiempo, en una medida sin un procesado de digital muy complejo. Esto también le hacen, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, lo que hace Tesla o este tipo de sistemas, ellos también detectan velocidad, por ejemplo, con sistema de imagen. Por ejemplo, Tesla usa imagen y radares al mismo tiempo, las dos cosas, pero detectar velocidad o cosas que se aproximan o se alejan con imagen es muy complicado. Básicamente es lo que hacemos nosotros con los ojos, pero eso es un procesado mucho más complejo que en un radar, donde básicamente uno tiene que observar qué cambio de frecuencia hubo. Voy a introducir tres aspectos de un radar que a mí me parecen interesantes. Uno es, por ejemplo, cuál es. El primero es como lo que nosotros llamamos range resolution, que es básicamente la mínima distancia de un objeto que uno puede detectar. Aquí llamo el slope de este, de la pendiente de esta onda.
Y básicamente lo que pasa en el radar es que el rango, que es la distancia del objeto, mueve la onda recibida de izquierda a derecha, y la velocidad la mueve de arriba hacia abajo. Esas son las dos cosas que pasan. Entonces, básicamente la señal que se recibe está modulada con el rango y también con la velocidad. Entonces, si uno detecta qué tanto la frecuencia central del radar varió y qué tanto varió este dos puntos, puede detectar las dos cosas al tiempo. Para entender la delimitación en el rango de resolución, básicamente uno tiene que pensar que la medida se realiza en este tiempo, que nosotros llamamos el time chirp o TCP, y sobre este tiempo hacemos, por ejemplo, una primera transformada de Fourier. Se toman todas estas muestras, se hace una transformada de Fourier, y si ustedes recuerdan, básicamente, si yo tomo esta transformada de Fourier y hay dos objetos que están puestos acá, uno cerca al otro, entonces es una onda, al final la señal en la banda recibida es como una onda de la señal de IF, es una onda seno, básicamente eso es lo que recibo. Y si yo asumo que no estoy observando, calculando la FFT solo en este rango, entonces uno ve como la convolución de una onda seno con una onda triangular. Entonces uno termina teniendo una serie de senos sobre su argumento, de funciones senos sobre su argumento, sobre ellas. La resolución, esto es similar a lo que pasa en la resolución del FFT, es 1 sobre el tiempo que yo mido. Y entonces, si uno empieza a colocar y a jugar estas ecuaciones, si uno sabe que la frecuencia que recibe está modulando la distancia en esta forma y que esa es la frecuencia, el espacio de estas dos frecuencias máximo es 1 sobre TCP, uno puede determinar el rango, que es dos veces, que es la velocidad de la luz dividido por dos veces el ancho de banda de esta señal. Lo interesante de esta fórmula aquí, lo que quiero hacer anotación, es que si podemos tener, por ejemplo, anchos de banda más grandes, entonces podemos básicamente observar cosas que son más pequeñas. Eso es un poco obvio, básicamente es relacionado, está también relacionado con el hecho de que la longitud de onda es más pequeña. Entonces hay interés de ir a frecuencias más altas, y frecuencias más altas van a habilitar nuevas aplicaciones que pueden determinar objetos mucho más pequeños que los que determinamos ahora. Uno puede hacer un cálculo similar para la velocidad. Por ejemplo, ¿cómo detectamos la velocidad? Básicamente se mide, por ejemplo, el rango acá en este slope, y en el otro slope se vuelve y se mide el rango. Entonces, si uno empieza a calcular la forma de onda, por ejemplo, si uno tiene un objeto que tiene una velocidad y una distancia, entonces uno puede pensar que el tiempo que se demora esa onda en propagarse es dos veces la distancia debido a la velocidad de la luz. Y hay otro término que depende de la velocidad, dos veces la velocidad sobre la velocidad de la luz, que es la distancia, multiplicado por el tiempo del chirp. Y si hay n de estos chirps, básicamente es n veces esto. Entonces la velocidad va aumentando el tiempo que se demora. En este tiempo, con este signo, se está alejando. Los objetos se están alejando. Bueno, uno puede jugar con estas ecuaciones, jugar un poco, y no voy a hacer esto acá porque ya me fui demasiado a aspectos muy precisos técnicamente, pero básicamente uno se da cuenta que cuando uno hace esto y tiene un solo objeto que está a cierta distancia y una velocidad, uno tiene una forma de onda de este tipo. Básicamente hay una amplitud que depende de la potencia que usted pueda generar y qué tan largo esté el objeto, y hay una onda seno en la cual hay una primera fase que está acá, que es dependiente de la velocidad, y hay otra parte que está aquí, que es la frecuencia intermedia o la frecuencia de IF, que es la misma que habíamos visto acá, es esta, que depende simplemente de la posición. So, básicamente son la fase y la posición. Si uno se imagina, esto es básicamente un radar de este tipo, está muestreando la velocidad en este punto y la vuelve y la muestre acá y la vuelve y la muestre acá. Y la distancia la está haciendo durante todo este tiempo, porque tú estás comparando la posición del objeto acá y la posición del objeto acá. Básicamente, si esto no lo hace lo suficientemente rápido comprendiendo con este cambio de fase, si esta fase se voltea más o menos por un factor de
si tienes más de 180 grados, básicamente no sabes distinguir si es una, haces como un tipo de aliasing, que básicamente vas a empezar a tener confusión sobre las frecuencias. No sabes si es dos veces la frecuencia, dos veces la velocidad, o es una velocidad negativa. Y eso sucede en este punto. Entonces hay una velocidad máxima que puedes determinar, que es cuando esto se vuelve pi, y si haces un poco de cálculo simple, te das cuenta que eso es básicamente la longitud de onda de la onda que estás funcionando, que es con las que estás trabajando, dividido cuatro veces el tiempo de transmisión. Obviamente, seguir esto en una presentación como esta es difícil, pero entonces lo que quiero dejar es que intuitivamente, si tú mermas la longitud de onda, o sea, vas a más frecuencias, la velocidad que puedes detectar es mayor. Y obviamente, si tú reduces el tiempo en que estás midiendo el rango, la posición, si lo reduces, haces más de estas chirps, también puedes aumentar la velocidad que mides, lo cual es bastante intuitivo. Y la longitud de onda es un poco más difícil de entender porque tiene que ver con el hecho de que la fase en un radar de estos está con la información de la velocidad está modulada en la fase. ¿Qué otras cosas podemos medir en un radar y por qué los radares siguen siendo interesantes, que son difíciles de medir en una imagen haciendo, por ejemplo, signal processing? Una muy interesante es el ángulo de lo que llaman el ángulo de llegada. Y básicamente lo que haces es, tú pones, hay tres puntos acá y tú puedes poner un sistema de un arreglo de receptores y de transmisores, las dos cosas. En este caso aquí estoy mostrando estos puntos que representan receptores y hay una señal que viene en una dirección. Entonces, básicamente, si esta señal viene en una dirección, por ejemplo, teta, es el tiempo extra que se demora está llegando en esta dirección y este es el frente de onda que tiene la misma fase, estas líneas punteadas. El tiempo que se demora este rayo, por decirlo de así, de llegar de este punto a este punto, el tiempo que se demora, el tiempo extra que se demora es dos veces la distancia que tienes en las antenas multiplicado por el coseno de teta. Entonces, obviamente esto tiene que recorrer esta distancia y en esa distancia tú puedes calcular cuánto cambia la fase de esa ondita. Entonces, esta onda aquí y esta onda aquí tienen la misma fase, pero esta tiene que recorrer más distancia. Entonces, un cálculo simple de ondas, tú puedes calcular que esa distancia es inversamente proporcional a la longitud de onda y que hay un cambio de fase que es inversamente proporcional a la longitud de onda y proporcional a la distancia. Y ese cambio de fase está modulado o básicamente contiene la información del ángulo de arribo de las señales. Básicamente la señal que obtienes aquí, si obtienes aquí A, aquí obtienes A veces J phi de la señal que llega y en el otro encuentras a J phi. Esto básicamente es como si es similar a que hicieras un muestreado de la fase, es como que tú estuvieras tomando fases estuvieras muestreando la fase, es equivalente. La gente lo llama también muestreo de rango, muestreo muestreo de fase. Es como que tomaras fases una muestra. Si uno nota esto, uno usando más o menos, por ejemplo, una FFT, uno también puede resolver el ángulo de llegada de los arreglos. El otro aspecto, obviamente eso tiene un límite, si tú tienes un array de estos, un arreglo de estos muy corto, básicamente tienes como un lóbulo en el que recibes, como un lóbulo muy grande, y si tú empiezas a juntar más de estas antenas, aumentando lo que se conoce como el tamaño básicamente de la antena, por ejemplo, aquí está asumiendo que tienes, por ejemplo,
un arreglo que está en los cuales los elementos están separados una distancia igual a la distancia de la antena. Si pones un arreglo de esos, básicamente tú puedes encontrar que la mínima distancia que tú puedes observar es inversamente proporcional a ese valor y proporcional a la longitud de onda. Entonces, si tú hicieras un arreglo infinito, uno puede imaginarse, entonces básicamente uno tiene como una resolución infinita de la distancia, uno puede mirar un arreglo en todas las direcciones. Entonces, aquí también, en estos objetos, tiene interés ir a longitudes de onda más pequeñas. Entonces, eso aplica para el rango, para la velocidad. Un radar en que el que lo haces en frecuencias más grandes, pues mejoras el rango, o sea, puedes medir precisamente, puedes distinguir dos objetos a una distancia más pequeña, puedes distinguir la velocidad, puedes observar velocidades más altas, pero también puedes observar ángulos de llegada más pequeños, puedes distinguir cosas que son más pequeñas. Bueno, esto es básicamente. ¿Por qué es interesante todo esto? Había una historia de que uno con un solo transistor, esta es la potencia que más puedo diseñar, la potencia que puedo emitir con un solo transmisor. Pero obviamente, si tú quieres diseñar un radar y quieres llegar más lejos, entonces si la potencia disminuye, pues eso va en contra, porque claro, ahí básicamente la potencia se dispersa. Pierdes la en un radar se pierde potencia inversamente proporcional a la distancia, al factor de 4 de donde está el objeto. Son 40 decibelios por cada factor. Entonces, parece que no tiene mucho sentido venir a unas frecuencias tan altas, pero obviamente esto es lo que puedes transmitir con un solo transistor. Entonces tú, si empiezas a trabajar en frecuencias más altas, tú también puedes usar varios transmisores. Y al mismo tiempo puedes usar, si, mientras más transmisores uses, tienes un arreglo de antenas más grande y eso te permite detectar con más mejor resolución el ángulo de llegada. Lo último que voy a mostrar, las dos otras cosas, son más o menos una aplicación de esto. Este es el chip que diseñamos montado en un PCB. Y lo que ven ustedes aquí son las antenas. Entonces son antenas muy, muy, muy pequeñas, porque como trabajamos a 77 GHz, ellas se pueden poner bastante cerca la una de las otras y tampoco tienen que ser muy grandes para poderlas hacer. La parte que diseñamos, o sea, NXP Semiconductor lo que diseña y el grupo en el que yo he estado trabajando, mi grupo lo que diseñó fue el microchip que está aquí. Aquí puse una figura de una foto de ese microchip. Básicamente, si uno mira un microprocesador dentro, esta es una misma, aquí podríamos hacer un microprocesador, podríamos hacer un ARM, un M1 o cualquiera de estos que utilizan, por ejemplo, los teléfonos celulares. Ellos parecen estructuras más regulares como las que hay acá. Cuando hacemos radios, y esta es la razón por la que pude hacer el coso, puse esta foto, es porque uno empieza a ver un montón de estas cosas circulares, son básicamente inductores, son inductores. Y básicamente hay ciertos transistores y usamos inductores para resonar las frecuencias y poder obtener ganancia a altas frecuencias. Y básicamente, lo que pueden ustedes ver acá son, por ejemplo, en este caso hay tres transmisores. Estos son los tres transmisores. Y aquí hay tres receptores. Hay cuatro receptores. Tenemos cuatro receptores y tres transmisores. Estos son los transmisores, las antenas de los tres transmisores y los cuatro receptores. ¿Qué podemos integrar hoy en día acá? Aquí integramos los cuatro transmisores, los tres transmisores para las diversas antenas, los cuatro receptores. Hay el sistema que genera el chirp. Hay un montón de circuitos que tienen que ver con test y diseño, pero también también están los conversores análogos digitales, básicamente el conversor
digitaliza este sistema. En versiones más elaboradas de este chip, ahí también tenemos, esta es un poco la imagen que puedo mostrar, que es una versión un poco vieja. También tenemos, por ejemplo, Digital Signal Processing, la parte que va a hacer todo el procesado de señal. Y también tenemos más procesadores que nos ayudan a calibrar estos circuitos y a corregir cosas que tienen que ver con respecto a los circuitos, los defectos de los circuitos analógicos, que básicamente los corregimos con procesado de señales digitales. Esto es lo que quise decir. Básicamente estos son los componentes. No hay mucho más acá. Quería mostrarles, solo para terminar, vamos a ver si lo puedo mostrar acá. Este es un video que hizo la compañía sobre este chip que diseñamos. No sé si ponerle volumen porque es como un poco, no sé si funcionará, vamos a ver. Es solo música, no hay descripción. Este es el módulo que se diseñó. Entonces, cuando lo diseñamos inicialmente, se montó en el carro que van a montar, que van a mirar en la imagen consecutiva. Obviamente, estos sistemas, esto es una imagen de un prototipo. Obviamente, en los sistemas que realmente van en los carros, cuando ya se montan por producción, esto es cuando nosotros tuvimos listo el radar, entonces lo montamos en este carro para verificar que funcionaba. Obviamente ellos no lo montan así, porque por razones estéticas, simplemente lo ponen detrás del bumper, encuentran una forma de integrarlo de forma diferente. Y entonces estos radares se están utilizando, el que hay el frente, se utiliza básicamente para hacer cruise control, que es para mantener la velocidad con el frente, con el carro del frente, y para evitar en colisiones tomar mando de los frenos. Los de los lados los utilizan, por ejemplo, para ver si hay un carro que viene en una intersección por la izquierda o por la derecha. Y estos también se usan aquí en la parte posterior porque obviamente cuando uno va conduciendo hay un blind spot, que es una parte que uno no puede ver. Entonces, para detectar si cuando el carro va a cambiar de carril, si hay un objeto ahí. Y aquí hay un video donde se muestran varios objetos y entonces cómo el carro los va detectando y que no se puede cambiar de línea a la derecha, que hay un carro atrás y ese tipo de cosas. Y eso es básicamente lo que permiten estos sistemas. Sí, básicamente eso es lo que termina mi presentación. Para el futuro, lo que va a habilitar esto es que tengamos sistemas, estos aún son grandes y consumen más o menos un vatio, consumen mucho, pero también hay muchas aplicaciones de radares, por ejemplo, para localización dentro de una vivienda y se están explorando también radares como para hacer image radars. Uno también puede ser, si la longitud de onda disminuye mucho, todas estas imágenes dejan de ser tan, tan, tan burdas y empiezan a ser más definidas. Esa es toda mi presentación. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Felipe. Pues a lo largo de la charla han venido suscitando algunas inquietudes por parte del auditorio, entonces se las quería compartir acá. Vale, pregunta Edwin Insuasti, pregunta que el proceso de fábricas, ¿qué proceso de fabricación usan para la manufactura de estos radares? Básicamente este en particular es realizado en una tecnología que se llama es realizado por un fabricante. Normalmente hoy en día hay muy pocos lo que nosotros llamamos foundries en el mundo. Es muy caro hacer una fábrica para hacer chips, especialmente de microprocesadores. Entonces hay unos foundries que básicamente hay dos o tres en el mundo. Entre ellos GlobalFoundries y TSMC. Nosotros trabajamos con los dos, GlobalFoundries y TSMC, y este se diseñó en 40 nanómetros. Quiere decir que la longitud mínima del canal de un transistor de los que se diseña es de 40 nanómetros. No sé si esa es la. Perfecto. Sí, yo creo que eso responde a la pregunta. Tenemos otra de Jorge Mora.
Dice lo siguiente, dice, si bien la detección de la dirección del ángulo de arribo en un proceso de transmisión-recepción es propio de antenas inteligentes con capacidad adaptativa de detección, ¿para qué aplicaciones se pueden usar en radares? No sé, no entiendo muy bien la pregunta. Yo no alcanzo a comprender, digamos, trato de entenderla, que es en relación a que la detección del ángulo de llegada, pues, de la señal en los radares, ¿qué implicaciones, pues, de aplicación o en qué aplicaciones se requiere conocer la dirección de llegada de la señal del radar? Sí. Por ejemplo, estos radares que están en ese coche en el frente, ellos tienen un ángulo de visión, dependiendo del número de antenas o cómo si hacen las antenas con lóbulos más anchos o con lóbulos más pequeños, dependiendo de qué tan cercanas o alejadas las pongan. Entonces ellos van a tener como un rango en el que es visible. El radar no sabe, no sabría si hay un objeto que viene con cierta velocidad de alguno de estos ángulos. Si no estuviéramos usando esa información, básicamente no sabríamos si el objeto viene a la izquierda o a la derecha. Estos radares saben si el objeto, en ese sentido, son como antenas inteligentes, si uno quisiera saberlo, pero básicamente eso tiene que ver con esta gráfica. Por ejemplo, nosotros tenemos, por decir, 4 de ellos. Y tenemos 4 receptores diferentes que reciben la misma señal del objeto que viene, por ejemplo, en este caso, de la derecha. Con la información de esos 4 detectores, nosotros digitalizamos la información de los cuatro receptores, y con esa imagen, con esa digitalización de esas señales, básicamente observando cuál es la diferencia entre el ángulo que ellas tuvieron, básicamente es, pues, sí, lo que se hace es también una FFT. Después de que uno procede, primero hace una primera FFT, se observa el rango en una segunda FFT. El procesado de señal de estos sistemas es simple. Por lo general, lo que se hace es una primera FFT donde se procesan todos los de las diferentes chirps, se hace una FFT de todos los puntos. Ahí se obtiene el rango. Con una FFT de los puntos en los que se le hizo la FFT, se obtiene la velocidad. Y después se hace un FFT entre la diferente información que viene de diferentes radares, y con eso uno puede identificar el ángulo de llegada. Esos sistemas están detectando el ángulo de llegada. Ellos saben si el carro este que va conduciendo, si viene un objeto de la izquierda, él sabe si está viniendo de la izquierda o la derecha, y con qué ángulo se está aproximando a él. O sea que de hecho ya lo hacen. O sea, eso lo hacen. Es básicamente una de las cosas que hace los radares más atractivos frente al procesado digital de imagen para estos carros. Porque con los radares, con la información de la fase, se obtiene muy, muy fácil. No tiene que obtener una imagen y calcular la diferencia entre dos frames de la imagen para saber y cómo se va haciendo pequeña, corregir para la velocidad del carro, porque el carro va también acercándose y la imagen se va haciendo más pequeña. No tiene que hacer, es un cálculo muy complejo. Aquí simplemente tienes que mirar la fase de 2 señales y ya sabes o de 3 o de 4, dependiendo. Ya sabes la fase del y ya sabes la dirección en la que el carro viene. Es básicamente la ventaja de los radares respecto al procesado digital de imágenes. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Felipe. Precisamente acabo de responder la pregunta que le iba a hacer en relación a qué ventajas había entre este tipo de sistemas y los sistemas, pues, convencionales de visión artificial, ¿no? Pero gracias por responderla indirectamente. Yo creo que podría ampliarla, no sé si tenemos tiempo, pero probablemente eso me quedó un poco corto. Hoy en día, para los sistemas de manejo autónomo, básicamente se consideran varios sensores. Por ejemplo, los carros tienen cámaras, y las cámaras son muy buenas para detectar contenido. Si hay una, por ejemplo, una señal de tráfico, un radar simplemente te dice, mira, hay un objeto que tiene esta altura y tiene esto, y no sabes mucho más.
pero entonces una cámara, con una cámara y procesado digital de imágenes, saber, es fácil saber que eso es una señal de pare o una señal de límite máximo de velocidad, este tipo de cosas. Entonces las imágenes se usan más para el contenido y los radares y los LIDARs también, que es una forma, simplemente una tecnología de radares con láseres, se usan más para saber realmente la velocidad de los objetos que se aproximan y si hay más riesgo de colisión, pero son sistemas complementarios. Los radares tienen, por ejemplo, una ventaja muy buena sobre las imágenes, y es que, por ejemplo, en esta frecuencia, por ejemplo, de 77 GHz que se usan ahora, hay poca absorción atmosférica, y eso quiere decir que si hay niebla, si tú vas... yo supongo, yo nunca he estado en Pasto, pero supongo que si estás cerca a Pasto debe haber algunas carreteras en las alturas donde hay mucha niebla. Básicamente una cámara no puede ver nada, como un conductor en sí no ve, pero los radares no se ven afectados por eso, simplemente ellos, a la frecuencia en la que ellos operan, esa niebla es transparente. Entonces esa es, por ejemplo, una de las ventajas. Con mucha lluvia tampoco tienen ningún problema. Les importa poco la visibilidad en el sentido más concreto o más típico en el que se conoce la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge Mora. Dice, ¿cuál es la máxima resolución de detección que han alcanzado con el arreglo, pues, del mayor número de antenas que han desarrollado? Oh, esa es una pregunta... esto se hace un poco a diseño, ¿no? Hay un mínimo, o sea, uno podría, hay un límite final que depende de la frecuencia, pero uno podría nosotros podríamos aumentar el rango de estos radares de forma mucho mayor. Los de automóviles se diseñan para detectar cosas con pocos centímetros, no tiene mucho sentido detectar que uno se va, por ejemplo, se va a chocar con algo cuando ya está cerca de un centímetro, ya es muy tarde. Pero hay otras aplicaciones que usan otro tipo de radares. Los principios de los radares son muy parecidos, yo expliqué el más simple por cuestiones de tiempo. Pero, por ejemplo, hay aplicaciones de radares que usan, por ejemplo, que son pulse radars, es un pulso que se envía, en vez de enviar estos chirps constantes, se envía un pulso pequeño. Que se refleja y se hace la correlación de este pulso con su forma, con su misma forma, y con eso se puede detectar, por ejemplo, si alguien está respirando o no. Estos los tratan de usar mucho para aplicaciones médicas. Entonces ellos tienen que detectar cosas en el orden de los pocos milímetros y eso es como, eso diría más o menos que es como, o lo que hoy en día estaría como el estado del arte. Básicamente detectan, por ejemplo, respiración, o tratan de detectar con radares, observando, por ejemplo, las venas, tratan de detectar, por ejemplo, la presión de la presión de las personas que son hipertensas. Hay como una nueva área de desarrollo que en todos estos sistemas. Antes todas esas altas frecuencias fue más impulsado por las comunicaciones, por ejemplo, tener más ancho de banda en los teléfonos celulares, y ahora hay un montón de aplicaciones relacionadas con sensar cosas, con sensores discretizados que pueden detectar posiciones, cosas en el ambiente, o respiración, movimiento. Eso es un tren muy, muy fuerte. Entonces la gente está detectando cosas de 2 o 3 milímetros. Uno puede hacer un radar que detecte cosas muy pequeñas, y finalmente si usted utiliza un LIDAR, por ejemplo, una onda, un láser, ellos pueden detectar cosas absurdas en los nanómetros y todo ese tipo de cosas con una tecnología muy cara. Pero obviamente, claro, usted, un láser grande para detectar una cosa de esas puede costar 40, 50 euros, y esto se puede hacer con 3, 4 dólares o euros, en tecnologías que se pueden integrar muy fácil y el consumo de potencia es muy bajo. Entonces, tecnológicamente lo interesante es que esto se puede hacer con cosas muy simples.
no que se puede hacer. Nosotros podíamos hacer radares como esto hace muchos años, en los 70s, con mucho hardware. Ahora los podemos hacer muy pequeño y miniaturizar. Perfecto, muchas gracias. Esa particular a mí me llama mucho la atención, porque hay aplicaciones que de por sí requieren, ¿no?, que sean los dispositivos supremamente pequeños. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, acá en la universidad se está explorando la posibilidad de utilizar sistemas como estos, ¿cierto? Pues acá se está haciendo muy rudimentario, pues con ultrasonido inicialmente, pero tratando de hacer sistemas de asistencia a personas invidentes, por ejemplo. Entonces, se está tratando de explorar la temática de sentidos expandidos, por ejemplo, tratando de transducir lo que los sensores ultrasónicos miden a sonido, por ejemplo. Pero si se llegase a tener algo, pues, o sea, de por sí esos dispositivos se vuelven unos mamotretos, pues unas cosas grandísimas, pues tener unas gafas aquí con unos ultrasonidos, pues se ve horrible. Pero teniendo este tipo de tecnologías, digamos, implementadas en la ropa, en lo que la gente puede llevar, pues podría ser pues una solución mucho mejor y de mejor. En los próximos años se van a hacer microchips para hacer radares a precios súper económicos para detectar distancias muy pequeñas. Esto va a pasar en los próximos 4 o 5 años. Ya las empresas están sacando dispositivos y para aplicaciones más. En lo que yo he trabajado es más con carros, y entonces ahí queremos detectar distancias muy grandes, y entonces no se puede usar el mismo radar para todo. El consumo de potencia es muy alto, entonces no lo podrías poner en tu teléfono celular. Pero la gente también está haciendo estos sistemas de radares. Entonces yo lo que espero es que en 4 o 5 años va a ser muy fácil, por ejemplo, comprar un microchip que haga un radar para distancias cortas dentro de tu casa, que puedas integrar en electrónica muy pequeña. Eso definitivamente va a pasar pronto. En muy corto plazo. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Las dos últimas apreciaciones y como para terminar la intervención. Edwin Insuasi nos pregunta, ¿cuáles son los retos actuales y desde el punto de vista teórico de manufactura y tecnológico en el diseño de radares? ¿Cuáles son esos retos? Es una pregunta muy, muy amplia. No, hay retos de todos los puntos de vista. Con los que yo trabajo más es cómo implementas un radar de esto, básicamente cómo reduces, por ejemplo, la potencia que consumen sin aumentar, por ejemplo, el ruido. Todos estos tienen, por ejemplo, lo que llamamos noise floor. Entonces, básicamente, si tú puedes reducir la potencia, pero aumenta el ruido, normalmente, pero lo que quieres es consumir lo mínimo y que puedan detectar la señal más pequeña. Entonces, el ruido interno del sistema tiene que ser pequeño sin consumir mucha potencia. Eso es un aspecto muy interesante. El otro es, por ejemplo, en la integración de antenas. Hay una cantidad de investigación en cómo hacer esas antenas más eficientes, que consuman menos potencia la antena, o sea, reducir la potencia que consume. Y eso sería lo que tiene que ver más con los aspectos más tecnológicos. Pero obviamente también hay una cantidad de investigación en la que yo no trabajo personalmente, pero que es incluso, pues el volumen de investigadores en eso probablemente son más grandes que los que trabajamos en infraestructura. Lo que se llama infraestructura aquí es nosotros diseñamos realmente los sensores. Pero también hay toda la gente que trabaja, por ejemplo, en el sistema procesado de señal, de señales para esto, para estos sistemas, y los algoritmos de detección y tracking, y entonces hay un montón de inteligencia artificial, y básicamente, especialmente, por ejemplo, en el mundo de la automatización de vehículos, en hacer que los vehículos sean básicamente automáticos, es probablemente uno de los campos en los que hoy en día se invierte más en investigación e inteligencia artificial, cómo coger esos datos y sacar conclusiones de esos datos, o los datos que están enviando los radares, el sensor de imagen y todos estos tipos de cosas. En la parte más de infraestructura, nosotros tratamos de observar cómo las tecnologías que se están haciendo, 5 nanómetros y estas,
cómo esas nos pueden ayudar a hacer radares que sean más eficientes desde el punto de vista de potencia, que pueda transmitir más potencia sin consumiendo menos. Y lo último es que también investigamos si esas nuevas tecnologías nos permiten usar frecuencias más altas que aumenten esa resolución y básicamente poder, por ejemplo, hacer cosas que se llaman imaging radars, que es básicamente un radar que al tiempo que está observando la distancia y la velocidad puede crear una imagen como como una fotografía. Perfecto, muchas gracias. Y una última, doctor. Cristian Vega nos dice, ¿desde qué frecuencia es práctico utilizar este tipo de radares para el manejo autónomo? Hay una cosa práctica, hay una cosa de legislación, pues básicamente los radares que hay comercialmente, o sea, los que hay montados en los carros en el mundo que hay comercialmente, solo están en dos rangos de frecuencia hoy en día. Una es alrededor de los 24 gigahertz, y la otra es alrededor de los 77 GHz, y eso es, en la banda de los 77 GHz hay, no sé si ustedes han visto esas curvas de absorción del oxígeno, que son unas curvas que van como así, en unos picos y unos valles. Entonces la 77 GHz está como en un valle de esos, donde la absorción del oxígeno es poca, entonces uno puede transmitir una señal muy lejos. Y por eso hay una banda en los 77 GHz que fue reservada para estas aplicaciones a nivel mundial. Y entonces esa se usa mucho por eso. El límite de la frecuencia a frecuencias mayores es básicamente la tecnología. La tecnología no nos permite hacer un sistema hoy en día a frecuencias mayores que estos 77 GHz que sea realmente viable. Y está la banda de los 24 GHz que se usó durante mucho tiempo también para estos sistemas, especialmente los de cruise control. Eso se usa mucho acá, por ejemplo, en estas autopistas que son súper largas y la gente conduce por 4 horas en una autopista en línea recta. Entonces ellos ponen el cruise control, entonces dicen, yo quiero ir a 100 kilómetros por hora. Entonces hay uno, hace muchos años, desde el 2000, los carros, por ejemplo, de gama alta han tenido estos radares ahí. Esos normalmente se hacían a 28 GHz y eran muy caros. Lo que está pasando ahora es que estos radares nuevos son muy baratos. Entonces casi cualquier automóvil va a empezar a tener estos radares. Perfecto. Pero básicamente no hay sino dos frecuencias hoy en día. Y tiene que ver con legislación y también tienen un background desde el punto de vista práctico, que son buenas para eso también. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Felipe Osorio. Pues yo creo que su intervención ha sido bastante interesante. Muchas personas han manifestado entre sus asistentes que el tema está súper apasionante, digamos, y creo que quedan bastantes inquietudes, pero ya por respeto, digamos, al tiempo de usted y de nuestros asistentes, pues creería que los vamos a dejar por el momento ahí. De parte de la Universidad CESMAC, de toda nuestra comunidad académica y de la región, queremos extenderle un agradecimiento, doctor Luis Felipe, por habernos compartido su experiencia y su conocimiento en esta área, extendiendo nuevamente la invitación a que esta sea la primera, pues, de muchas actividades que podamos realizar con ustedes en estos intercambios de conocimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Perfecto, muchas gracias, doctor Felipe, que esté muy bien. Bueno, de esta manera, pues vamos terminando la sesión de esta jornada. ¿Sí? El día de mañana retomaremos el seminario, ¿sí? En el grupo, aquí en la sección de comentarios de Facebook y YouTube. Les compartimos en este momento los links de la sesión del día de mañana. Mañana a la misma hora, de 2 a 4 de la tarde, vamos a tratar dos temáticas muy interesantes, lo que es automóviles autónomos y lo que es control industrial aplicado, pues, en aplicaciones industriales reales. ¿Sí? Entonces, extendemos la grata invitación para el día de mañana a esta misma hora. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que estuvieron atentas a nuestra transmisión en YouTube y en Facebook. Sí, invitándolos, pues, a que si no se han inscrito todavía al proceso, por favor hagan el registro aquí en el formulario que también está en los comentarios. Y pues nos veríamos mañana.
Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a nuestros ponentes invitados y nos vemos mañana. Que estén muy bien.